Muchachos, bienvenidos a Noti Friki TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo, hoy continuamos con Dai. Si no has visto los capítulos anteriores, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Juan Pablo Gómez. Muchísimas gracias, Juan, por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí, muchachos, comencemos. Iniciamos con el grupo de Chuck e Isabel. Cuando la dominadora de dioses le pidió al Padre Celestial que los envíe lejos de Glasstown, nunca hubiera pensado que se lo tomaría literalmente. Isabel, Chuck y todas las personas que habitaban Glasstown ahora han sido enviadas a la parte más lejana del mundo de Dae. No hay agua, no hay comida. A duras penas han improvisado un campamento. E Isabel se culpa de todo. Ella cree que es la representante de los dioses en este mundo y por ende debe ayudar a su gente. Ella tiene un plan para salvarlos. No obstante, esta noche alguien ha venido a jugarle una pasada. Es Chuck. Según él, escribir es aburrido. Y él es un escritor, así que debe tener razón. Él toma el diario de Isabel y lo lleva hacia afuera de la tienda. Chuck cree que un escritor solo debería escribir cuando hay dinero de por medio. Isabel intenta recuperar su diario y piensa que Chuck está siendo infantil. Y no se equivoca. Chuck, de casualidad, lanza el diario al suelo y este cae en un charco de orines. Chuck pide perdón, pero no sabía que la plomería era tan mala en este mundo. Pero esto ha sido suficiente para Isabel. Ella ya no aguanta a su nuevo aliado y piensa enseñarle una lección. Isabel invoca a la damisela de la calamidad. Quiere que la diosa juegue con Chuck un momento. Y esta diosa ha escuchado sobre él. Sabe que es un tonto, pero un tonto afortunado. Esta vez va a tomar este trabajo gratis. Sin embargo, Chuck cree que Isabel está siendo demasiado tonta. Nada le va a suceder. Después de esta discusión, Chuck simplemente va a refugiarse en la bebida. Él se ha hecho muy buen amigo de los enanos que se encontraron en Glasstown, y en esta ocasión toman durante toda la noche, hasta que el sol por fin se levanta. Pero hay algo extraño en esta mañana. Chuck tiene una resaca terrible. Nunca había tenido una resaca de esta manera, pero pronto se percata quién es la culpable. La damisela de la calamidad está afectando su vida, pero él no va a darle el gusto. Chuck está acostumbrado a vivir su vida de esta manera. Nunca le ha ido muy bien, y la mayor parte de las veces ha sido por error propio. Su segunda esposa la perdió porque estaba mensajeándose en Twitter con una muchacha. El problema era que no estaba mensajeándose, estaban publicándose en el muro, y de casualidad él había etiquetado a su esposa. Para Chuck, el mundo real es horrible, y él prefiere estar aquí, aunque en esta situación no hay mucha comida y no hay mucha agua. Pero Chuck es un tipo con suerte en este lugar. Mientras camina con el resto de personas, puede divisar a la distancia un oasis. Lo primero que él y sus compañeros hacen es lanzar a las aguas, aunque Isabel cree que esto está mal. Ella piensa que la damisela de las calamidades tiene algo que ver, aunque la diosa lo niega. Chuck le pide a Isabel que no se preocupe, no hay nada malo con el agua. De repente, el jefe de la guardia de Glasstown quiere tener una palabra con Chuck y con Isabel. A pesar de que Isabel los está llevando por buen camino, el jefe de la guardia no quiere que ellos olviden de que si las personas se enteran lo que Ash hizo con ellos y de que son los héroes los culpables de que Glasstown fue destruida, ellas los destruirían. Isabel le recuerda que también lo destruirían a él, ya que él fue partícipe de todo esto, aunque fue en contra de su voluntad. Pero aún así, el jefe de la guardia está un poco preocupado. Necesitan encontrar un nuevo hogar y necesitan saber qué es lo que Prusia está haciendo en Glasstown. Según Isabel, se ha contactado con un amigo y él vendrá a ayudarlos. Y de repente, alguien los interrumpe. Parece ser que alguien se está acercando al campamento. El jefe de la guardia le pregunta a Isabel si es que puede ser su benefactor, pero es demasiado temprano como para que él pueda salir. Mientras los héroes van en busca de esta misteriosa persona que se acerca al campamento, Chuck le pregunta a Isabel quién es el benefactor misterioso, y ella responde, Samorna. Por alguna razón, Chuck parece conocer a esta persona, y le parece que llamarlo solo causaría mucho drama en este lugar. Después de todo, él era el gobernante de Angria. Pero según Isabel, eso ya no es así. Él fue expulsado de la ciudad y ahora se está escondiendo en Gondol. Pero eso no importa por el momento. Lo que importa es descubrir con quién se han encontrado ahora. Y a pesar de que Isabel quiere ser quien los presente, al descubrir quién es el visitante, Chuck no puede aguantarse, porque es una reina elfa. Isabel le pide a Chuck que tenga cuidado. La última vez que se encontraron una reina elfa, resultó ser una caída. Según Chuck, en retrospectiva, él hubiera preferido acostarse con esa elfa, a pesar de que haya sido una caída. Y estas palabras que salen de la boca de Chuck son escuchadas por esta reina enfrente de él. Ella le pide que tenga cuidado. No cualquiera puede acostarse con la señora de la luz eterna. Si Chuck no controla su vocabulario, va a haber guerra. Esta manera en la que la elfa habla, le confirma a Chuck totalmente que sí, esta sí es la reina elfa. Momentos después, el jefe de la guardia le pregunta a la reina qué es lo que le atrae a este lugar. Y según ella, están en busca de agua, porque al igual que los habitantes de Glasstown, han sido expulsados de sus tierras. La reina elfa empieza a contar su historia y Chuck no lo soporta. Él se escabulle de la reunión.
mano y se va con sus amigos de copas. Él no puede soportar todo el drama político, prefiere estar tomando, pero le parece curioso que los elfos hayan sido expulsados de sus tierras. Según los enanos, no es nada raro, esa es la razón por la cual ellos también llegaron a Glasstown. Y esto sorprende mucho a Chuck, porque quiere decir que estos personajes tienen una historia. Él pensaba que estos personajes simplemente eran secundarios, pero Chuck también sabe que el hecho de tener una historia no hace que no seas un personaje plano. Y aún así, si lo fueran, no habría ningún problema. Los enanos brindan mientras Chuck mira hacia la distancia y en el cielo puede observar unas esferas rojas flotando. Él y sus compañeros se preguntan qué pueden ser, y muy pronto lo descubren. Es una gigantesca criatura, un titán. Los enanos corren hacia el campamento para advertirles. Ahora Chuck comprende cómo es que podía existir un oasis en ese lugar. El titán golpeó el suelo para extraer agua y ponerles una trampa, lo que quiere decir que toda esta situación sí era culpa de la damisela de la calamidad. Ella no lo niega. Ella está haciendo todo esto para enseñarle a Chuck una lección. Es lo que Isabel quería, y ahora ella lo lamenta. Pero Chuck le pide que no lo haga. No importa, él se va a encargar de esto. Después de todo, es lo que él siempre hace. Chuck toma su espada y corre directamente hacia el peligro. Momentos después, él emerge victorioso, bañado en sangre. Pero a pesar de que las intenciones de la damisela de la calamidad son de que él aprenda una lección, él no lo ha hecho. Simplemente se ha salido con la suya, como siempre. Pero por lo menos ha conseguido comida para todos. Después de mucho tiempo, el campamento tiene una celebración, pero Isabel no está feliz. Ella lo lamenta, no debió involucrar a la damisela de la calamidad. Además, supuestamente, Chuck y ella son un equipo. Isabel se dejó llevar por la amargura. Chuck le pide que no lo lamente. Él se está divirtiendo con esta aventura y no tiene otra opción. Para que sus poderes funcionen, él debe actuar de esta manera. Además, muy pronto todo va a terminar. Supuestamente, al día de mañana, el benefactor de Isabel aparecerá para ayudarlos a todos. Pero esta noche, Chuck es un héroe, y un héroe siempre tiene recompensas, y la reina elfa se va a encargar de recompensarlo. Por la madrugada, Chuck está feliz con todo lo que ha sucedido, pero todavía no puede creer que la reina elfa se haya acostado con él. Supuestamente, ella debía ser sabia. La reina elfa argumenta que puede que sea sabia, pero cuando vives tanto tiempo también cometes errores. El ser sabio solo te hace aprender de ellos. Esta manera en la que ella habla hace que Chuck recuerda a su primera esposa, y la reina le pregunta si es que él nunca la amó. Chuck responde que sí, una vez, pero cuando recuerda cómo terminó todo eso, realmente no está tan seguro. Él y ella estaban en un restaurante, y su esposa decidió ir al baño. Cuando Chuck estuvo allí solo, sentado, se preguntó si realmente deseaba estar el próximo año sentado aquí con ella, y al final decidió que no. Cuando su esposa regresó, él le pidió el divorcio, y así terminó su primer matrimonio. Pero Chuck estuvo bien, porque fue justo meses antes de que él empezara a vender el libro. Durante ese tiempo, él se comportó como un completo idiota. Su segunda esposa solo fue un trofeo que un novelista podría conseguir, y su tercera esposa fue un trofeo que un productor ejecutivo en una película podría conseguir. Según Chuck, su primera esposa tenía carisma 10, su segunda esposa carisma 13 y su tercera esposa carisma 15, en los mejores días quizás carisma 16. Al escuchar cómo Chuck habla de las mujeres, la reina elfo puede sentir que Chuck realmente es un hombre muy solitario. Él habla de ellas como si simplemente fueran una colección de muñecas. Chuck se acostó con ella solo porque era hermosa, y no lo niega. Según Chuck, ella tiene carisma 19. Pero la reina puede ver más allá de Chuck. Sabe que él se acostó con ella porque ella es sabia y él está solo. Chuck está en busca de respuestas. El héroe lo niega. Él solo lo hizo porque no es real. La reina fue creada en base a una muchacha en el mundo real de la cual Chuck se enamoró. Él habla con ella de esta manera porque no importa lo que le diga, no es real. Para la reina esto ha sido suficiente. Ella se ha percatado que esto simplemente ha sido un encuentro más para Chuck. Ni siquiera le ha preguntado su nombre. Así que ella desaparece. Y en su lugar aparece la damisela de las calamidades. Ella está intrigada por Chuck y le pregunta si realmente piensa que esa mujer no era real. Para Chuck, ella es tan real como los implantes lo son. Están allí, pero realmente no son reales. Como ejemplo, él puede mencionar una fiesta que tuvo hace muchos años. Fue una gran fiesta donde tuvo interacción humana con muchas personas, pero él tenía que irse. Y al día siguiente le preguntó a sus amigos qué sucedió en la fiesta. La respuesta es que una vez que él se fue, todos se fueron. Lo que quiere decir que nada fue real. Pero Chuck ya no puede definir qué es real y qué no. Desde que empezó a ganar un montón de dinero con su libro, ya no está seguro. De repente, mientras Chuck va al baño, se percata de algo estremecedor.
él está orinando sangre. Según la damisela de la calamidad, esto es lo más real que algo puede llegar a ser. Y es un buen momento para que Chuck aprenda la lección. Él ha adquirido una enfermedad venérea de la reina elfa. Pero aún así, él se niega a aceptar que ha aprendido algo. La damisela de la calamidad no piensa lo mismo. Pero según Chuck, es ella quien no comprende las cosas. Saber algo no es lo mismo que haber aprendido algo. Él ahora sabe que no debe acostarse con elfas extrañas. Pero eso no va a cambiar su conducta hacia las mujeres. Estas palabras hacen que el interés que la damisela de la calamidad tenía en Chuck sea mucho más grande. Para ella, él es un pequeño monstruo. Pero su conversación es interrumpida por Isabel, quien entra a la tienda de campaña y lo ve completamente desnudo. Ella solo había venido para avisarle que su benefactor ya estaba llegando al campamento. Según Chuck, Zamorna era el amante de Isabel, pero ella lo niega, nunca consumaron el acto. Sin embargo, Chuck sabe que ella lo ama. Isabel no puede negarlo. De repente, el personaje aparece y Isabel le pide que ingrese a la tienda de campaña. Isabel sabe que Zamorna tiene mucha influencia por estos lugares. Isabel trata de explicarle la situación, pero Zamorna la detiene. Él no es como los demás personajes, él está mucho mejor escrito. Ella solo tiene que decir qué es lo que necesita y él la ayudará. Lo que Isabel quiere es un lugar para que esta gente se quede a vivir. Y después de eso, quiere su ayuda para combatir a Ash. Zamorna sí ha escuchado sobre Ash, sabe que ya llegó a Angria y está reclutando aliados. Pero antes de hablar de eso, Zamorna quiere hablar con Isabel de otras cosas. Quiere descubrir en qué maneras ella ha cambiado en todo este tiempo. Físicamente puede percatarse que ha envejecido, pero no tanto. Se ha sabido mantener. Por su parte, Zamorna no ha envejecido nada. Y ambos héroes saben por qué es esto. Chuck le pide a Zamorna que se deje de juegos y vayan al grano. Después de todo, los tres allí presentes son monstruos. Muy bien amigos, así acaba un capítulo más de Die. En esta ocasión el episodio se ha centrado más en Chuck para conocer un poco más de la historia que viene detrás de él. En especial porque en este cómic no sabemos mucho de los personajes. A pesar de que la damisela de la calamidad quiso enseñarle una lección, a Chuck no le importa realmente. Él es una persona de mentalidad bastante simple y no le preocupan los actos que él cometa. Lo único que le importa es sentirse bien. Pero espero que a lo largo de esta historia él aprenda algo. Me gustaría que los personajes evolucionen en el transcurso de este viaje y cuando regresen al mundo normal puedan cambiar sus vidas. Pero ya veremos qué es lo que hace la historia con ellos. Por lo en este momento sabemos que Isabel, Chuck y Zamorna se van a aliar para combatir a Ash y a sus aliados. Pero ¿dónde está Ash? ¿Dónde está Matthew? Me imagino que está en Angria y creo que en el próximo capítulo vamos a ver qué sucedió con ellos. Pero hasta entonces muchachos, esto ha sido todo. Déjenme sus opiniones del capítulo en los comentarios. Mi nombre es Ítalo, han estado viendo Notifriki TV. Muchísimas gracias por la preferencia.